your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet old thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. A ver ahí detrás, es hora de despertar. Es un día precioso, lleno de oportunidades. Your money, not your life. But if you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said that Borderlands. Próxima parada, depósito de Firestorm. Hora de recoger las cosas. ¿Quién se queda aquí? Tú, el del fusil de francotirador y la máscara rara. Pareces un luchador trujicano en plan sadomaso, tío. ¿Y tú, soldado? Eso que llevas son piezas de armadura de la lanza carmesí. ¿Y qué? No te alarmes. Puta concha, tu madre, déjenme hablar, weón. Quiero que mantengas la calma. Haz como si no te estuviera hablando. Acércate al autobús. No tienes motivos para fiarte de mí, pero créeme, estoy aquí para guiarte, para ayudarte a encontrar la cámara. Dentro de poco te saludará un robot muy raro. Haz todo lo que te diga. Entenderás lo que te digo cuando ocurra. Me pondré en contacto contigo muy pronto. Ya, por fin. Bueno, aquí estamos. No, no os despidáis. Seguro que pronto estaremos haciendo esto otra vez. ¡Fuera de mi autobús! Por fin. Ya, ahora, ¿cómo se está, weá? Voy a recomendarle este juego. Me gustó. Puede que haga la... No, va a ser la guía ni cagando porque el juego es demasiado largo, en serio. Tomaría como más de 40 partes. Bueno, ya lo he hecho en otra, pero 40 partes como de 20 minutos, 30, así. Es muy cabrón. Bueno, les voy a recomendar este juego. Voy a jugar las primeras partes, ¿no? Hasta matar a los CAG. Y les voy a recomendar el juego, les voy a decir un poco la historia. No voy a poder mostrarle más adelante. Bueno, tenía un grabado, pero parece que se me borró, weón. Así que es la cagá. A ver, vamos a ver si puedo. Ya, a ver, opciones. Sonido, por fin, weón. Sonido. Sí, weón, lo estoy jugando al mínimo. ¿Por qué? Porque la weón no me corre al máximo. Ya. ¿Algún problema? Ahí. No, ahí. Porque el flaps aumenta el sonido demasiado. Ya, ¿qué más era? Era. No, ya caí, ya, vivo. Bueno, aquí estoy yo, ya estoy jugando. Ahí se fue la weá, pero no sé. Ese monito culiado ahí, que parece basurero, se llama Claptrap. Le doy la bienvenida a Firestorm. Hola, weón. Soy CL4P-TP, pero puede usted llamarme por mi denominación local, Claptrap. Antes de continuar, eso que Claptrap quiere decir trampa de aplauso. Bueno, se supone que él me va a poner esa weá y van a aparecer las cuestiones. Me va a aparecer la vida, el escudo. Bueno, no tengo escudo todavía, así que no me va a aparecer el escudo. Las municiones. Estoy jugando con la Siren, porque es mi personaje favorita. Y tiene poderes muy culiados, son bacanes. Pero todavía no los puedo ocupar, creo. No, pues todavía no los puedo botar la weá. Puta, ojalá lo hubiera podido mostrarlo. Su dispositivo eco es plenamente funcional. Con esta mierda, con la metralleta, que es el arma oficial de la Siren, igual que la de Roland, que es el soldado. La de Mordecai es un sniper. Brick también, no creo que lo ocupa escopeta. Bueno, no sé, me da lo mismo. Nunca juego con Brick.
Ya, aquí. Esta es la estación Nuevo Tú. En la estación Nuevo Tú, cuando tú morís, así de una manera muy culia, bueno, no necesariamente culia, pero cuando vos morís, partís desde un punto de guardado de esto. Ustedes piensan que son checkpoints. No, weón, te cobran. O sea, cuando vos ganas plata, te cobran. Bueno, ahí está la loca. Ya, ese es el poder de ella. Que cuando viene un mono culiado, así, ¡pa! Y como que queda la caga. Bueno, no queda tanto la caga tampoco. Es como. Como mierda esto. Como que lo ralentiza y como que lo así quedarse quieto por unos segundos. Son poquitos, así, son como dos segundos nomás. Aquí van a aparecer unos autos culiados de ahí arriba. Puta, no lo va a estar. Bueno, si es que se preguntan, weón, bacán los autos, ¿va a poder conducir de eso? Sí, sí pueden. Pueden hasta cambiar el color, pues. Y lo bacán es que este juego no necesariamente tienes que jugarlo de a uno, porque está el modo multijugador en cooperativo. Los dos se ayudan, tienen armas, weón. Pueden tener diferentes tipos de armas, la agua que quieran. No hay un arma específica para cada personaje. Por ejemplo, yo con la Siren está en nivel 25. Y, ¿cómo se está? Conche tu madre, había un mono. Ya no importa. Yo estaba en nivel 25. Y tenía un sniper, tenía una escopeta. Y puras armas que no son mías. De hecho, lo que menos ocupa es metralleta. Puta, no, pasa invisible todavía. Muerde, conche tu madre. Sí, wea, culera. Ni que fuera Carlos Duty, no. No, está jugando el Carlos Duty Modern Warfare. Dice conchetumare, obvio que hago una guía. Obvio, weón. Va a ser del 1 y del 2, conchetumare. Puta, ahí, otro weón. ¿No tengo otra arma? No. Puta, weón. ¿Qué hago? Pregunta, weón. ¿Tengo otra arma? No, weón. Y lo he jugado más de 20 veces. Chúpame. No, no puedo porque es mujer. Chupa la vagina, bastardo. Conchito. Vale, 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 ya, igual tengo balas de SMG. ¡Vale, vale, 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 vale! Ahí cagó. Esta guada aquí, cada vez que ustedes ven una de estas guadas rojas, son de armas. Aquí voy a escoger las dos armas. No piensen que se compran. El precio que aparece, puta. El precio que aparece abajo es para la venta. Yo pensé que se compraran y cogía una nueva. Después me di cuenta que podía vender la otra. Bueno, ir a la raja. Ya, y el golpe culiao. Ya, esta arma les recomiendo que ocupen si es que no parte con un arma con mira. La mira es lo más fácil de ocupar, weón. Puedes estar de lejos y disparar con precisión. Pero igual es mejor, yo creo, la mejor arma es la sniper. Porque, weón, en este juego es tan concha de tu madre que cuando tú vas jugando así, de repente viene y te dice, ¿cómo se está, weón? Dice, ya. No, de hecho, la vamos a ver al tiro. Aquí viene y dice daño 5, daño 9. Cuando vos tenés nivel 25, ya hay avanzado caleta. Hay armas que tienen daño 357, weón. Esa weón es muy la raja. Que mucho. Muere, perra. A ver, voy a ponerme a cubierto. Puta la va. No, es que te estoy disparando en la puta jeta, weón. ¿Por qué no te abrí? Ah, bueno, cuando lo matas con daño crítico, la mina, bueno, no específicamente la mina, pero el personaje que ustedes escogieron, dice una frase, por ejemplo, te dolió, vecino, ¿vale? Sí, weón, muy cruel. Conchito, ahí. Esto se me da realmente bien. Bueno, frases como esa. Bueno, a medida que van consiguiendo armas, pueden hasta volarle la cabeza así de loco, chido. Bueno, frases como esa, que voy a desmembrarlo igual. Conchudo. Si sé que soy de nivel, eso va a hacer que mi fuerza, bueno, el daño que yo haga y toda la weá.
no específicamente el daño del arma, pero va a aumentar el daño de cuerpo a cuerpo. Excelente. Oh, sabía que no me equivocaba contigo. Cráneo, y ahora, ve, contactaré contigo pronto. Y ahora este conchito me viene y me dice, ahí está el bueno. No hay razones para alarmarse. Bueno, pueden abrir los buzones. Resuelto el problema. Diablos. Pueden abrir los buzones, no pueden... Espera, ¿para qué está? Esos malditos bandidos no nos dejan en paz. Puta la buena, está bueno, sí pueden conducir esa weá, pero no por ahora. Más rato cuando se tengan que salir de la calle. Estos condenados circuitos están fritos otra vez. Prueba con el interruptor, ¿quieres? Ya, conchita. Bueno, esas son las misiones. Bueno, es el indicador del objetivo, es la guayita verde en la parte de abajo. Bueno, ya, pico. Tengo que abrir esta weá. Conchetumare. Puta Claptrap, culea, a donde me habla no puedo hacer ni una voz. A ver si. Ábrete mierda. Él es el Dr. Zed, en la raja, weón. Te ayuda poco. De hecho, no te ayuda, pero te da misiones y te hace ganar. Zed. Tú la viste asesino en serio, weón. Gracias por abrirla otra vez. Me llamo Zed. Bueno, se pueden abrir. Ya no me dejan coser a la gente porque perdí la licencia. Se pueden abrir. Así que ahora me encargo del mantenimiento de estos puestos. Y van ganando plata. La mayoría de las veces que abren esta hueá siempre tienes plata. Que te proporcionaría un médico de rara la vez que tienen, y te ahorrarás el discursito de municiones. La cámara es un mito, conseguirás que te maten. Créanme, no es necesario que ustedes digan, bueno, no, es que las municiones son buenas, agarra rápido. No, las municiones. Lo que más sobra es municiones. También, otra cosa de lo que más sobra son armas. A veces muchas armas. A veces vos matáis al mono y en vez de botar municiones, bota armas. A los monos jefe siempre va a botar armas. Siempre. Y va a tener arma especial. Por ejemplo, 9 dedos, que es el primer mono jefe. Él te da un arma pistola elemental. ¿Qué es pistola elemental? Dispara balas de fuego. Entonces quema a los demás. Y el weón me culé. Bueno, ahora voy a hablar con él. Sí. Para que me dé la plata. ¿Qué pasa? Oh, no me dio plata, hijo de puta. Ya no importa. Ya los intento cags. Mantener en función. Ya vamos a hacer la misión de los cags. Porque dije que hasta aquí iba a llegar la recomendación. Ahora que hemos terminado, todo el juego en primera persona. Todavía no tengo la habilidad. Créanme, este juego vale la pena. Yo lo he jugado harto. Siempre tengan la visualización de que, por favor, traten de. Ah, no, aquí matan a estos. Este conche tu mano. Avanza por Claptrap. Eso me carga, weón. Te quedas esperando como a hueonado. ¿Y a dónde dispara? Ah, dale. Hola, sabes si les quejo de puta. Bueno, ahora tenéis que ir por acá y recoger esta caja herramienta. Ya puedo, Claptrap. Ah, no, pues no era el Crack Travel que me lo dice. Bueno, esa cuestión amarilla es plata y los blancos son municiones. Bueno, traten de que siempre que no estén ocupando la arma, carguenla porque los buenos son muy maleteros. Bueno, pueden ver que si le dan la cabeza el daño crítico. Y wea. No te preocupes, recibirás su merecido. Y ahora supone que me diría hablarle a lo que viene ahí. Sabía que no me equivocaba contigo. Ese robot necesita. Bueno, si se preguntan algo, la historia es lo mismo todo el rato. O sea, con todos los personajes. La única diferencia es que lo pueden jugar de a dos y eso lo hace más entretenido porque se ponen en comunicación y dicen, ya coche madre, anda acá. No, chupa la coche. Y wea así. Bueno, aquí ya lo arreglamos. Ese robotejo está dañado. No me da plata. Eso es una buena perra. Bueno, ahora ábreme la puerta para terminar este video. Concha, tengo que abrir la puerta ya. Aquí vamos a poner esta voz que dispara en ráfagas. No, ahora es la otra, no va a dar lo mismo. Así igual, si muero, que aquí no va. De dónde están los. Ahí hay uno. Esa weá es un skag. No, es un cachorro. Hay uno skag, weón. Que son más grandes que la mierda, weón. Son del mismo porte que vos. Y hay un skag gigante, pero terrible después. Ya si le dan en la cabeza, puede que lo maten a la primera. Pero es muy difícil, ya que. Concho, Bueno, ya pico. Salta la mierda. No crean que la weá no salta, si la weá es como. Puta la weá.
Conchito, maricucho, conchito, muere. Listo. Eso debería bastar. Bueno, deberé aquí luego. Llegamos donde lo escag. Eso fue todo. Recuerden comentar y suscribirse. Y no, en serio, verdaderamente les recomiendo el juego. Es buenísimo. Y si tienen la oportunidad de jugarlo a dos, buen juego. Súper bueno. Ya, no hay graffiti ni nada. Ya, bueno. Adiós. Recuerden el juego, se llama Borderlands. Y jueguenlo, weón. Súper bueno. Recuerden comentar y suscribirse. Pero ya, adiós.